de hacer contacto directo con el programa número uno de la internet en Cuba, el programa que quieren tirar desde línea allá. No lo han conseguido y no lo van a conseguir. He puesto dedo. El puesto a dedo, el puesto a dedo, el puesto a dedo. Ting, 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 marín de dos pingües. El presidente será Cané. Ay, Machi, yo quiero que me compres una cartera de piel de dinosaurio, mi amor. El puesto a dedo. Y en el puesto a dedo quiero terminar con una denuncia. Ahora que el mundo está tan revuelto, ahora que la dictadura cubana está tan pendiente de los actos racistas en Estados Unidos, de los asesinatos, la violencia policial, te quiero denunciar el asesinato de Orlando Lazo Vega. Un joven afrodescendiente que fue llamado por el servicio militar obligatorio cubano y estando allí, bajo la custodia de los militares, bajo la custodia de la FARC, no con C al final porque esa era de Colombia, la FARC, murió asesinado por un compañero de albergue. Este muchacho, durmiendo, recibió una serie de disparos que le dio otro recluta que tendría que estar bajo observación. Si usted lleva obligatoriamente a todos los jóvenes cubanos a perder 2 años de su vida o 1 año de su vida en el servicio militar obligatorio, usted tiene que garantizar que esos muchachos regresen vivos al seno de su familia. Este no es el caso de Orlando Lago Vega, que ha sido asesinado en la unidad Valle Grande. Este chico, que residía en el poblado de Media Luna, la provincia Granma, fue reclutado y llevado a la base de Valle Grande. Allí, inexplicablemente, sin saber por qué, ha sido asesinado. Un joven, un adolescente prácticamente, afrodescendiente, cubano, asesinado en poder de los militares. Esto podría causar una revuelta en las calles de Cuba. Esto podría causar un movimiento social de madres cubanas que le digan a los militares: no maten más a nuestros hijos. En una sociedad viva como la sociedad norteamericana, eso sucedería. Sabemos que en Cuba, 2 adolescentes murieron aplastadas por un balcón y los padres no tuvieron el valor de salir a protestar. Sabemos que la niña Paloma fue asesinada por la salud pública cubana y los padres, luego de denunciar públicamente, tuvieron que salir huyendo de Cuba o aprovecharon la situación para salir huyendo de Cuba. Sabemos que las madres cubanas, al menos en este punto, no se van a proyectar a las calles como las madres afroamericanas a defender a su prole. Pero sería tan bonito que finalmente las madres cubanas, las mujeres cubanas, decidieran tomar las calles como la gran Mariana Grajales. Se nos ha olvidado todo, señores, como pueblo, como nación, como gente que merece respeto. Hemos ido cediendo y cediendo y cediendo, que ya somos capaces de dejar que maten a nuestros hijos y no hacemos nada. Aquí tienen el rostro de otra víctima del comunismo. Aquí tienen el rostro de otro asesinato por parte de la dictadura cubana. No lo mató un militar, lo mató otro recluta. Pero ¿quién quita que haya sido mandado a matar por un oficial? Aquí hemos denunciado
casos de madres que nos llaman, usted lo ha visto en el programa, como aquella señora afrodescendiente que estando en Chile se enteró que a su hijo le habían dado un disparo en la cara. Otro, un oficial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Afrodescendiente también. Ella y su hijo baleado en la cara. ¿Por qué les preocupa tanto el futuro de la comunidad afroamericana, los comunistas, cuando tienen una población afrodescendiente dentro de la isla que ni siquiera quieren reconocer en el censo? Señores, depende de nosotros. Depende de las madres cubanas que no le sigan matando a sus hijos.